Un hombre fue acribillado en la vía pública de la colonia Felipe Carrillo Puerto, ubicada en la zona norte de la ciudad de Morelia. Trascendió en la cobertura de la noticia. Al parecer, el susodicho era perseguido por su o sus homicidas. El hecho ocurrió durante la noche del lunes anterior, sobre la calle Revolucionario de Tizimín, casi esquina con El Leñador. Se supo que unos vecinos escucharon varias detonaciones y las reportaron al número de emergencias. Hasta el sitio acudieron elementos de la policía municipal, quienes encontraron al citado masculino tirado e inerte. Luego unos paramédicos confirmaron el deceso. Los patrulleros delimitaron el perímetro, pues en el suelo también había casquillos percutidos. Consecutivamente pidieron intervención de la Fiscalía General del Estado. Se supo que el agraviado respondía al nombre de Miguel Ángel G., de 32 años de edad, comentaron fuentes allegadas al tema. La Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen se encargó de las primeras investigaciones y trasladó el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley, informó para Red 113, Luzma Cervantes.